pues no sé qué estás haciendo aquí, Babelo. No hay problema, te vamos a esperar un minuto. ¿Ya? ¿Lo viste? ¿Regresaste? ¡Perfecto! Ya dentro de la torre empezamos con la tercera fase, que se trata de combates uno contra uno. Iniciamos con el primer combate, Sasuke, la maldita máxima contra el Gafitas. Inicia la pelea y no bien inicia la marca de maldición que lleva Sasuke le arde. Esta pelea no es muy interesante, excepto porque Sasuke le copia el loto a Rock Lee. Sasuke, la maldita máxima, gana. ¡La máxima, 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 máxima! Kakashi se lleva a Sasuke para ver qué puede hacer con la marca de maldición. Vamos con el segundo combate. Segundo combate, Shino versus el palomito del sonido. Mientras se lleva a cabo el combate, Kakashi le realiza un sello a Sasuke. Pero maldita sea que se aparece Orochimaru. Aquí todo el mundo se va a morir. Y aquí todo el mundo se lo va a llevar el diablo. Kakashi saca a Sushidori y Orochimaru se embala. ¿Recuerdas al principio cuando te dije que Shino era pila, pero pila de raro? Pues resulta que Shino alberga millones de millones de millones de insectos dentro de él. Manda sus insectos a las palmas del palomito. ¡Pum! Que las palmas del palomito explotan y ya, Shino gana. Eso sí es de gángsters. De gángsters. Tercer combate, Kankuro versus el otro novio de Kabuto. Tampoco hay nada muy relevante en esta batalla. Kankuro engaña al palomo y Kankuro gana. ¡Kankuro win! Cuarto combate, Sakura contra Ino. Un combate cargado de muchísimo drama. De verdad, tiene más drama que la Rosa de Guadalupe. ¡No, God! ¡No, God! ¡Please, no! ¡No! Ino le floja una galleta. Hablan y hablan. Y que quién te hizo las uñas, que tú te apreñaste qué sé yo quién, que a ti te dio coronavirus. Pero tú descargaste TikTok. Ambas deciden ponerse la venda en la frente para iniciar el de peluñe. Sakura floja la primera trompa. ¡Sóbate, Ino, que yo sé que te dolió! Ambas chocan, vuelven y chocan. Ya llegando a un punto de la pelea, Ino de la mera envidia, y porque Sakura no puede ser más que ella, se corta el pelo. Ino decide usar la técnica de los Yamanaka, el control de mentes. Ino puede meterse en el cuerpo de quien sea, pero si falla, tardará unos minutos en volver a su cuerpo. Una estrategia muy arriesgada, Ino. Sakura empieza a moverse, ya pensando que Ino no estaba en su mente, se queda quieta. Pero maldita sea, todo fue un engaño. Ino sigue en su mente, ya que nunca utilizó el jutsu, y con el cabello que se había cortado consigue inmovilizar a Sakura. Ya con Sakura inmóvil, utiliza la transferencia. Ya en el cuerpo de Sakura, Ino planea rendirse, pero negativo, porque Naruto le da ánimos diciéndole: ¡maldita loca el diablo! Sakura consigue sacar a Ino de su mente. Volvemos al game. Ambas se golpean en la carita, quedando ambas inconscientes y fuera del examen. Y ya, eso fue todo. ¡Se los dije! ¡Un maldito drama! Quinta batalla, Tenten versus Temari. Mira, resumiéndotelo fácil, Temari win. Ya, listo. Pensé que Sakura era un inútil, pero maldita sea, Tenten, ¿cómo puede ser tan inservible? Vamos con el sexto combate, Shikamaru versus la tipa del sonido. La palomita del sonido le lanza una aguja con un hilo a Shikamaru. Shikamaru le esquiva, pero eso se convierte en su error fatal, porque la sombra que produce el hilo sirve de puente para la sombra de Shikamaru, logrando así atraparle. Y Shikamaru, tomando ventaja del entorno, lanza una shuriken, lo cual al esquivarla hace que la palomita se pegue un maldito fuetazo en el caco. Una muy brillante estrategia, Shikamaru. Séptimo combate, Naruto contra Kiba. Naruto está emocionado y eufórico. Kiba también, porque dice que va de robo en esta vuelta. Naruto se queja de que Kiba peleará con Akamaru. Y el maldito referee lo único que le dice es que es legal. Inicia el combate, Kiba utiliza el jutsu de mimetismo animal, lo que lo vuelve una bestia. Sus uñas crecen, sus colmillos crecen y se mueven cuatro patas. Kiba taclea a Naruto y ya, eso fue todo. Naruto pierde, Kiba gana y maldita sea que Naruto logra levantarse. Kiba lanza granadas de humo y golpea a Naruto. Mientras no ve, Naruto trata de salir, pero Akamaru lo vuelve a meter. Ya saliendo del humo, vemos a Kiba de pie y a Naruto tirado, y un Akamaru al lado del cuerpo de Naruto. Ahora sí que sí, Kiba ha ganado. ¡Y demonios! Akamaru muerde a Kiba, su propio dueño. La decepción. La traición, amigo. Todo fue un engaño, Naruto se convirtió en Akamaru. ¡Bien, Naruto! Kiba saca una droguita y se la da a Akamaru. ¿Pero qué diablos, referee? ¿No va a decir nada? Las píldoras de alimentos son otro elemento, se permite. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? A Akamaru se le mete el diablo y se vuelve más agresivo. Kiba vuelve a usar mimetismo animal y Akamaru se transforma en Kiba. Y se lanzan contra Naruto con su técnica más fuerte. ¡Colmillo sobre colmillo! Pero Naruto tiene más vidas que Krillin y se levanta. Kiba vuelve a lanzar bombas de humo y el colmillo sobre colmillo. Cuando el humo se dispersa, ¡no me jodas que hay tres Kibas en el campo! ¿Quién diría que Naruto sería tan astuto? ¡No contaban con mi astucia! Kiba se ríe, ya que dice que con el olfato puede reconocer que es Naruto. Le pega tremenda galleta y al golpear... ¡Demonios! Kiba se ha equivocado y ha golpeado a Akamaru. Con más rabia y fuerza que antes, golpea al otro Kiba. ¡Pero qué demonios! ¡Que también es Akamaru! ¡Esta no te la esperabas! El primer Akamaru era Naruto transformado, quien aprovecha y golpea a Kiba en toda la jeta. Ya con Akamaru fuera de combate, Naruto dice que utilizará su técnica más fuerte. ¿Cuál será? ¿Cuál es su técnica más fuerte? Kiba se apresura y le sale por la espalda a Naruto. ¿Qué harás, Naruto? ¿Qué vas a hacer? ¡No!
jodas. Kiba no soporta la peste debido a su agudo olfato. Y Naruto también le copia el loto a Rock Lee. Rock Lee, yo siendo tú ya pensaría en patentar el loto. Kiba cae y Naruto gana. Naruto win. Octavo combate. Neji versus Hinata la palomita. Este pleito es como un tiranosaurio contra un perrito. Nada, para no casarle ese cuento, Neji prácticamente abusa de la pobre Hinata. Y cuando está a punto de matarla, se lanza toda la maldita aldea a defender a Hinata. Ya, eso fue todo. Neji win. Hinata sale muy mal herida del combate y Naruto se vuelve loco y le dice a Neji: me las vas a pagar, hijo de la batata. Noveno combate, y ahora sí el maldito combate del siglo. Rock Lee versus Gaara. Si no tienes palomitas, te aconsejo que pauses el video, búscalas, porque estás a punto de ver la mejor pelea que ha pasado por todo el maldito Naruto. Empieza el combate, Rock Lee le lanza patadas a Gaara, pero algo muy extraño pasa. La arena que Gaara lleva en la espalda lo defiende y se mueve con mente propia. Rock Lee lo sigue intentando sin éxito, no importa lo que haga, no puede herir a Gaara. Gaara lo atrapa con su arena y lo lanza. Rock Lee sigue dando patadas y solo utilizando taijutsu. Es aquí cuando Sakura, la maldita inútil, pregunta: ¿por qué no tomas distancia? Yo salgo un jutsu. Y Gai nos revela que Rock Lee no conoce ningún jutsu. Lo único que sabe hacer es taijutsu. Ya cansado de esquivar, Gai le dice que está autorizado a quitársela. Rock Lee se quita unas pesas que lleva en los tobillos, originando uno de los momentos más impresionantes en todo el anime. ¡Libertad! Por favor, ¿realmente crees que podrás pasar a través de la defensa de Gaara solamente deshaciéndote de un par de pesas? ¿Qué pasas, Gai? Si antes Rock Lee era rápido, ahora es una maldita locura. Chukigara está impresionado, no puede ni verlo. Y es así como Rock Lee le floja el primer tablazo. Le da un segundo cocotazo y Gaara cae. El público está en shock. Espérense, que a Gaara se le empieza a caer la cara y se convierte en arena. ¡Coño, loco! Me da miedo nada más de verle la cara a ese maldito loco. Resulta que aparte de la arena que sale de la calabaza, Gaara lleva encima una armadura de arena que también lo defiende. Rock Lee piensa que si lo separa del suelo, lo alejará de la arena, causándole así más daño. Y Rock Lee utiliza el maldito loto primario. ¡Loto primario! Dejando a Rock Lee muy agotado. Y a Chukigara ha vuelto mierda. Y ya, eso es todo. Rock Lee gana y ¡demonios! Ese no era el cuerpo de Gaara. Gaara está furioso y comienza a atacar a Rock Lee, quien lo único que puede hacer ahora es defenderse como pueda. Rock Lee solo puede defenderse, ya que el loto es una técnica que pone demasiada tensión en el cuerpo de una persona. Luego de un rato, Rock Lee se recupera y logra esquivar todos los ataques de Gaara. Esto le llama muchísimo la atención a Kakashi. Aquí es cuando Gai nos cuenta que Rock Lee es capaz de usar las 8 puertas del loto oculto de la hoja y que actualmente es capaz de abrir 5. La primera la debe realizar el loto, la segunda al defenderse de los ataques de Gaara mientras su cuerpo se recuperaba. Rock Lee abre la puerta de la vida y se vuelve endemoniadamente poderoso. Gaara, te daré un consejo, mi loco, y mi consejo es... ¡corre, perra, corre! Ahí mismo Rock Lee abre la cuarta puerta, la puerta del dolor, y se lanza contra Gaara. La velocidad de Rock Lee es ridícula, es tan rápida que ni Kishimoto puede dibujarlo. La armadura de Gaara se rompe y Rock Lee empieza a jugar ping-pong con el pobre Gaara. Mientras esto ocurre, el cuerpo de Rock Lee se está desgarrando del dolor. Y es aquí cuando Rock Lee abre la quinta puerta y pone a Chukigara a temblar. Rock Lee revienta al pobre Chukigara con su último ataque. ¡Ahora! ¡Para acabar! ¡Loto escondido! Aquí es cuando el cuerpo de Rock Lee le pasa factura y termina demasiado agotado. Pero ya Rock Lee ganó, así que ¡maldita sea! Que Gaara amortiguó la caída con la arena. Toma la pierna y el brazo de Rock Lee con su arena y se los quiebra. ¡Ataúd de arena! Rock Lee cae y Gaara está a punto de matarlo, pero te vas a quedar con las ganas, chamaco perro, porque entra Gai a defenderlo. ¡Maldito racismo! Con Hinata sí se metió todo el mundo, pero con Rock Lee no, ¿verdad? Con Rock Lee solo vino Gai a defenderlo. ¡Maldita hipocresía la de esta aldea! Nada, Chukigaara es el ganador, con trampa, pero es él. Y no me lo puedo creer, Rock Lee está de pie, pero no está consciente. Su convicción puso su cuerpo en pie, dándonos uno de los momentos más épicos en toda la serie. Ya lo has demostrado. Es un espléndido ninja. El equipo médico recoge a Lee y le dice a Gai la noticia más desgarradora de todas. La piel y el brazo de Rock Lee nunca sanarán. Ya no podrá ser un ninja nunca más. Esto nos deja un muy mal sabor de boca a todos. Pero el examen aún no acaba. Décimo combate, el tipo de sonido contra Choji. No hay mucho que decir en verdad. Choji se vuelve bola y ataca al pana del sonido. El pana del sonido lo esquiva y haciéndole un ding dong ya.
acabó con Shoji. Eso es todo. El palomito del sonido, win. Ahora toca citar los combates finales. Naruto contra Neji. La maldita venganza por fin se llevará a cabo. Sasuke contra Gaara. Una maldita pelea que no vas a querer perderte. Shikamaru contra Temari, que solo Dios sabe por qué siempre le toca con mujeres. Y Kankuro contra Chino. Dos panas raros. Eso es todo lo que puedo decir. Pero esa es una historia que contaremos en otro video. Si el video te gustó, recuerda que puedes suscribirte y dejarnos un like. Y menciónanos en los comentarios cuál fue tu combate favorito. Nada más que decir, nos vemos en la próxima.